la especialidad de la casa. Sí. Los topes dorados. Aquí nos sirvieron, miren, pura sabrosura de tacote, miren, de bistecito, con salsa verde, salsa roja, cebollita, cilantro, nopalitos, miren nomás, pura sabrosura de tacote de bistec. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Rosa, fácil. Señora Rosa, ¿cuántos años tiene vendiendo? Como 20. 20 años. ¿Qué es lo que vende? Quesadillas, gorditas, pambazos, tostadas. Hay de carne, pollo, queso, hongas, tinga, chicharrón. ¿Qué es lo que más se lleva a la gente aquí en su puestecito? De todo. ¿De qué son estas gorditas? A ver. De suadero y de chicharrón. Bueno, a mí me dicen que las buenas son las gorditas de suadero. No, son los sopes de suadero. Ah, son los sopes de suadero. Bueno. No, hágame una gordita de suaderito. Bueno, a ver. Cebolla, cilantro y queso. Con todo. Salsa verde, roja. Poquita verde. No, mejor poquita roja. ¿Qué tiene? Ahí está, miren. Ay, pura sabrosura de gordita, miren. A verlo por dentro. Miren. Ay, miren. Con esta gordita y un café, ¿para qué más quiero? Ya, te quedo en el plato. Hasta ahí. Y en noviembre empezamos con el ponche. Ahí va a ser pronto la época del frío, ¿verdad? Sí. Vender el ponche. Sí. ¿Cómo las da? Las gorditas a 18. A 18. Suadero. ¿Los tacotes como este? 23. 23, pues el tacote. A 15 las quesadillas. Miren los sopecitos dorados, miren, pura sabrosura. Sopecito dorado. Sope dorado de bistec. Con bistecito, lechuguita, queso. Bueno, más. Son de los hacen. Pero son menos nobles.
Y miren, en lo que se echan una gordita, van a venir aquí a hacer sus pedidos. Sus pedidos de perfumería. Perfumes, cremas, cosméticos. Lo que se les ofrezca. Bien. La sabrosura y la belleza. Ahí está, miren. Hola, buenas noches. Hola. Buenas ¿En quién noches. Tengo el gusto? Con Gaby. Gaby, aparte de yo la tomé aquí con los secos antojitos, ¿qué más vendes? Bueno, también tenemos variedad en perfumería. Tenemos perfumes de Avon, de Fuller, de Jafra, de Lebel y obviamente el mejor, Natura. Aquí también los mismos clientes nos hacen pedidos, igual nos les traemos sus productos, nos van abonando y para lo que se les ofrezca igual. ¿Cómo va la forma de pago? Pues depende de cuánto se lleven. Hay clientes que se llevan hasta 1,000 pesos, 1,500 y le van trayendo a mamá lo mejor. Cada 8 días 200, 300 pesos, cada 8 días. Es que para oler bonito, hay que venir contigo. Sí, claro. ¿Con caldo? Por favor. ¿La mitad o qué? Más arriba de la mitad. Así, ya. ¿Se las voy a preparar con todo? Sí, por favor. Le puedo poner del polvo o de los osos. De Valentina, por favor. De la negra. ¿Algo más? Ven aquí. Con doña Rosita, si sí, aparte les queda un huequito de tan ricas garnachitas, pues nos podemos venir aquí a los esquites, patitas. ¿Qué más vendes, Luis? A ver. Elotes, esquites, patas y mollejas. A ver, haznos unos esquites. Porque están perrones, ¿Con todo? Con chile, el que no pica. Mayonesa. Sí, con todo, queso. Para que la vea la gente. Varía aquí en México. Compra pan los esquites dependiendo del estado, de la república. A ver cómo lo prepara acá mi buen Luis. Ahí está su limonzazo. ¿Sí? Sal. Para personas que nos ven en otros países, pues los esquites son esto, Es maíz, sí, elote rebanado y cocido, ¿no? Mayonesa. Mayonesa. Quesito. Chile piquín. Su chile piquín, hermanos. Pura sabrosura. Esquites, miren. Miren más. Qué rico. ¿Y cuáles son las patitas? ¡Ay, ya me quemé! Sí, me la rifo. Pero la que empezó el negocio de los quites, antes de las carnachas y todo eso, fue tu mamá, ¿verdad? Sí. Fue usted, doña Rosa, ¿verdad? La que empezó. Sí. ¿Hace como cuánto? Como 20 años. 20 años. Se ponía por allá, ¿verdad?